huelga de transporte nos está afectando y bastante, porque nosotros el pescado lo compramos de Motril, pero también parte de los productos en Mercagranada, y la verdad, pues en Mercagranada no está llegando el abastecimiento que llegaba antes, en Motril no te dejan entrar todos los días, y aparte se suma que, claro, como todo esto es por el petróleo, los barcos tampoco están saliendo todas a faena, y lo estamos notando, no tenemos todos los productos que tenemos siempre. Principalmente en que los suministros no están llegando ni en hora ni en cantidad que se solicita. Y en la subida de precios se está repercutiendo, pues, aproximadamente en el kilo de cada cosa, en este sector de la carne, sobre un euro, euro y medio, dos euros, al cliente directo. A nosotros, evidentemente, y luego al cliente. Me está afectando muchísimo porque la verdad que yo no tengo un coche como para poder ir a comprar la fruta, y a mí tengo un proveedor de Mercagranada, entonces no he podido poder recibir nada de mercadería. Usted ve cómo tengo aquí los estantes solos, vacíos, sin nada de mercadería, ¿verdad? Entonces sí me ha afectado muchísimo, y lo que he podido conseguir lo he conseguido muy, muy caro.